El alcalde José María Román y el presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo, han presentado la nueva equipación que la entidad blanca lucirá de cara a la nueva temporada. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de deporte, José Manuel Vera, jugadores, miembros de la directiva del club, así como los representantes de los patrocinadores Manuel Butrón, Luis Sánchez y Germán González. Durante la presentación, el alcalde ha destacado que la directiva del club se ha puesto a trabajar para que cada vez sean más las firmas empresariales que apoyen al club, contando con empresas locales como Wifi Santipetri y Panificadora Butrón. El reto es que todo este equipo de gente joven, pero con experiencia, de la mano de José María Román Lupi como entrenador, trabaje para que el Chiclana ascienda a tercera división. Además, ha incidido en que con la ayuda de los medios de comunicación, de los aficionados y de las empresas, el equipo subirá de categoría. Chiclana tiene un sello y una imagen muy potentes y un elemento para potenciarlo es el Chiclana Club de Fútbol, según ha dicho. Por su parte, Juan Luis Rojo ha señalado que hoy se presenta la nueva equipación del Chiclana Club de Fútbol para la próxima temporada con la firma Macron, con la que llevan en negociaciones desde el pasado año. Además, también han anunciado la renovación de los patrocinadores Panificadora Butrón, Wifi Santipetri, ambas de Chiclana, y siendo un orgullo que les respalden, según ha comentado. Como novedad, les apoya también Aparquia. Pues de la mano del míster del Chiclana, José María Román, vamos a trabajar para que el Chiclana esté en tercera, ascienda. Y quiero dar las gracias también a la tienda, a la comercial de ropa Macron, que también ha hecho este bonito esfuerzo. Y lo que queremos ahora es que con la ayuda de los medios de comunicación, con la ayuda del aficionado, con la ayuda de las empresas de Chiclana, que aquí hay unas cuantas, pero que hay muchas también que se están volcando y que se tienen que volcar. Y ahora los comerciales del Chiclana Club de Fútbol, a través de la publicidad, van a visitar porque es importante para el destino Chiclana, para la marca Chiclana, que el Chiclana ascienda de categoría. Chiclana tiene un sello muy potente. Hemos tenido un verano que ha marcado el listón muy por encima de lo normal, muy por encima de lo que tienen los demás. Y ahora tenemos que seguir en ese marco, seguir creciendo y que el sello y la imagen de Chiclana siga potenciándose de manera importante. Y un elemento para potenciar la imagen es, evidentemente, el Chiclana Club de Fútbol. Por eso debemos de estar ahí todos, todo el mundo, para apoyar, para trabajar y conseguir ese reto que se nos ha quedado 2 años seguidos en la punta. Nos hemos quedado con la miel en los labios, pero no lo hemos conseguido. Y este año tiene que ser el año del ascenso a tercera división. Así que, presidente, yo ya he puesto la tarea. Ahora lo que toca es que vosotros, que tenéis el sello de 30, eso de ahí no se lo va por ustedes. ¿Vale? Venga, que una llamada de atención a las empresas chiclaneras para que se comprometan en la publicidad, en el compromiso de ayudar al Chiclana, al Club de Fútbol, porque ayudando al Chiclana nos estamos ayudando todos como un buque insignia importante de la marca y del destino Chiclana. Presentamos lo que es la ropa que va a vestir el Chiclana Club de Fútbol en la temporada 2021-2022, que sería con la firma Macron. Llevamos ya desde el año pasado en negociaciones con ellos para intentar llegar a un acuerdo y, bueno, por circunstancias el año pasado no se llegó y este año pues hemos llegado a buen fin. Y bueno, también hoy tenemos la presentación de los patrocinadores, de lo que es la renovación de Panificadora Butrón. Tenemos también la renovación de Wifi Santipetri, dos empresas de aquí de Chiclana, a día de hoy empresas con un potencial grande y en crecimiento, con lo cual para nosotros es un orgullo tremendo que apueste por el Chiclana Club de Fútbol. Y tenemos la novedad del patrocinio de Aparcaya, que también lo tenemos en el frontal, una empresa andaluza que apuesta por el Chiclana Club de Fútbol fuertemente y evidentemente estamos muy agradecidos. Yo me gustaría agradecerle tanto a Macron como a los patrocinadores el hecho de que apuesten por el Chiclana Club de Fútbol, que para nosotros es bastante importante esta apuesta. Y quiero agradecerle al alcalde y a nuestro delegado el hecho de que nos pueda dar estas instalaciones para hacer esta presentación de la ropa que va a vestir el Chiclana. Y evidentemente agradecido al esfuerzo y al trabajo que hace siempre por nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. Nosotros hemos optado por seguir patrocinando al Chiclana, a ver si con nuestro granito de arena podemos subir a tercera.
Y el año pasado dimos el salto y la verdad que estamos muy orgullosos del equipo y yo creo que nuestro granito de arena y todos los jugadores lo conseguiremos. Muchas gracias a todos y nada, la enhorabuena por el esfuerzo del año pasado que no se pudo conseguir, pero seguro que este año entre todos, pues ayudando también todas las empresas, pues conseguimos darle ese pequeño empujón al equipo y entre todos pues poder llegar a cumplir el objetivo. En primer lugar, dar las gracias al Chiclana Club de Fútbol y por haber confiado en la apuesta de Macron. Como bien dijo Juan Luis, llevamos ya tiempo en conversación y creo que es una apuesta en la zona de Cádiz. Creo que va a ser el primer club junto con el Cádiz en vestir la marca y tenemos mucha esperanza y que la temporada sea lo más fructífera posible y que ascendáis a tercera división. Iremos todo el mundo de la mano.